Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a Rock and Metal, un canal donde siempre vamos a hablar de música rock y de música metal, y de vez en cuando hablaremos de la bebida de los dioses, la cerveza. Pero en este vídeo, no sabía cómo hacer este vídeo, si os digo la verdad, porque estamos en esta semana, en la primera semana de abril, bueno, pues se ha cumplido el 42 aniversario de una de las guerras que más marcó a Argentina. Es la guerra de las Malvinas y no sabía cómo enfocarlo porque sí que es verdad de que aquí en España no se vivió de la misma manera, está claro. Aquí teníamos otras movidas, veníamos de un golpe de estado, íbamos hacia el mundial de fútbol y está claro de que no lo pudimos vivir o lo vimos de otra manera. ¿Por qué me involucro en este pequeño homenaje a lo que pasó en la guerra de las Malvinas? Pues porque llevo casi 2 meses escuchando música argentina, llevo 2 meses fraccionando la historia de un grupo que es B8, en el cual salieron muchos más grupos, y B8 salió en el 1980, o sea, aparte que salió en 1978, pero bueno, fue sobre el 82-83 cuando salió el boom de B8, y podía hacer una reacción típica que suelen hacer muchos youtubers de las noticias, de reaccionar a las noticias, a los documentales, pero siendo un canal de música, prefiero reaccionar con la música que se hizo en ese momento y sobre todo de los grupos que salieron de B8. Entonces, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a hacer un pequeño homenaje a los caídos de la Guerra de las Malvinas y todo lo que surgió de ese movimiento después de la Guerra de las Malvinas. Así que, si quieres saber más de lo que pasó en las Guerras de las Malvinas a nivel de música, quédate aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Empezamos! ¡Yeah! Bueno, ya os digo, aquí en España salíamos de un intento de golpe de estado en el 1981. Veníamos también de unas elecciones que se hicieron en el 82. Volvíamos, o ya teníamos previsto hacer el mundial del 1982, el de fútbol, que ganó Italia. Sí que es verdad de que antes de hacer este vídeo, pues he estado mirando muchos documentales, he estado mirando muchas noticias de esa época, he mirado los dos puntos de vista, porque está claro de que Malvinas Argentina siempre, pero Malvinas es de Inglaterra. Entonces he mirado los dos puntos de vista, desde el punto de vista argentina y desde el punto de vista de Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido. Y bueno, la verdad es que te llevas una sorpresa muy grande de lo que ocurrió. Al fin y al cabo, las víctimas son los muertos que hubieron en la Guerra de las Malvinas. Que sí, que hay mucho reconocimiento a lo que son los caídos en la Guerra de las Malvinas. Ya os digo, no quiero formar un canal, o este canal, no lo quiero enfocar a posicionamientos políticos, a noticias políticas, pero llega un momento donde la música es la reacción a estos movimientos, a lo que pasa en la sociedad, ¿vale? El metal, el punk, sobre todo el punk, la música más extrema con los movimientos que pasa en la sociedad es la música punk. Pero también en Argentina pasó algo muy raro, ¿no? Es que el movimiento punk, o por lo menos las letras, que es una de las cosas que más me ha enganchado a todos estos vídeos del metal argentino, de los grupos que son de B8, son las letras, ¿no? Las letras tan reivindicativas, tan
enfocadas a problemas del pueblo, de la sociedad, de cosas que pasaban, que bueno, que aquí en España no lo vivimos de esa manera. Se vivieron de otra manera, más en, pero no unos problemas tan cotidianos, más, sobre todo de lo que pasaba en ese momento. Una guerra que empezó el 2 de abril de 1982 y que acabó el 14 de junio de ese mismo año, donde murieron 649 militares argentinos y unos 255 militares británicos. La verdad es que esa guerra, desde un principio, creo que estaba desproporcionada por una sencilla razón. Militarmente, el Reino Unido tenía un pacto con Estados Unidos. Entonces se sabía de que la cosa no iba a acabar bien, porque estratégicamente y militarmente el Reino Unido tenía más armamento. La ventaja que tenía Argentina es que desde el Reino Unido hasta las Islas Malvinas, pues había una distancia muy, muy grande para que pudieran reaccionar a tiempo. Sí que es verdad de que se produjeron varios enfrentamientos donde el ejército argentino supo detener toda la entrada de lo que era el armamento militar, lo que eran los buques, todo lo que llegaba de Argentina, porque no podía llegar de otra manera, sino que en barcos de guerra. Y una de las batallas que se dieron a conocer fue el hundimiento de varios buques de guerra mediante los cazas argentinos. Ya os digo, no es una de las cosas que quiero hablar en este vídeo sobre lo que me parece las guerras y el punto de vista militar, ¿no? Aquí los únicos que perdieron fueron los soldados muertos, que encima no lo digo yo, están ahí en los datos y muchas historias que salen, que hay en internet sobre cómo formaron o el poco tiempo que formaron a esos soldados argentinos. Realmente eran soldados rasos que acababan de entrar a la colimba, como se suele llamar en Argentina a lo que es hacer la mili. Fueron llamados a filas para hacer la mili y directamente a las Malvinas, a una guerra, sabiendo de que ni tenían un armamento en buenas condiciones ni moderno, sobre todo cuando sabías que el armamento del Reino Unido era mucho más tecnológicamente era mucho más moderno. Al fin y al cabo, era una guerra desproporcionada, una guerra que no se tenía que haber producido. Intentaron rehacer, hablar, y no sé, no es mi intención posicionarme en estas historias, sobre todo en esta guerra, porque no soy argentino. Lo viví desde aquí fuera, en el 82, tenía unos 16 años y a esa edad, pues, como que estaba más interesado en lo que iba a pasar en el mundial, en el fútbol, que no lo que pasaba en otros países. Sí que sabía que había una guerra, sí que sé lo que pasó más o menos después, sobre en el 1989 se intentó hacer un posicionamiento o para que hicieran las paces entre Argentina y el Reino Unido sobre el tema de las Malvinas aquí en España, aquí en Madrid, pero poca cosa más. Todo lo que he ido sabiendo de las Malvinas es a posteriori y por documentales y más bien por los aniversarios que iban pasando sobre este acontecimiento, esta guerra que se produjo el 2 de abril de 1982, la guerra de las Malvinas, que es como lo hemos vivido aquí en España. La guerra acabó el 14 de junio de ese mismo año, de 1982,
yo lo que quería hacer era, porque después de estos 2 meses, pues bueno, pues te das cuenta de varias anécdotas, las letras, todo lo que va saliendo de los grupos que hemos estado mirando, y escuchando y analizando. Y bueno, pienso de que la mejor manera de entender un poco todo lo que pasó en Argentina posguerra, ¿vale? De la guerra de las Malvinas, pues es con las canciones, ¿no? Cuando ves los documentales, escuchas a los soldados, a las madres, a los hermanos de los caídos, pues entonces te das cuenta de todas estas letras que salieron de B8, de Alma Fuerte, de Hermética, de Orcas, de Logos, de Rata Blanca. Pues claro, te das cuenta que hay muchas letras que están enfocadas a la guerra de las Malvinas. Y lo que voy a hacer es escuchar estas canciones de todos estos grupos que hemos estado analizando en estos meses. Y aunque en Argentina ya sabéis qué canciones pueden ser, aquí en España o en el resto de países de habla castellana o habla hispana, pues igual no han sabido o no saben de qué canciones están enfocadas o tienen un punto político o son canciones que hablan de la guerra de las Malvinas. Y con esto lo que quiero hacer es un pequeño homenaje a los caídos en la guerra de las Malvinas, y esperando de que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir, que por desgracia están ocurriendo en Ucrania, están ocurriendo en Israel, en lo que es la franja de Gaza, y no hemos aprendido nada de nada. Está claro que por nuestro país matamos, por nuestra familia para defenderla también matamos, pero llega un momento de que si todo el mundo empieza a matar, este mundo se va a la mierda, ¿vale? Entonces, no sé, es un punto muy difícil de enfocarlo, y este canal no, de momento no quiero enfocarlo a nivel político y de demás movidas. De momento lo vamos a enfocar, este canal, a la música, y vamos a hacer estas reacciones a las canciones que se hicieron con letras hablando de la guerra de las Malvinas. Vale, y la primera reacción que vamos a hacer es al trabajo de B8, del trabajo de 1985, Un paso más en la batalla, ¿vale? Ya habían pasado 3 años de la guerra de las Malvinas y sacaron esta canción que se llama Deseando destruir y matar. Voy a dejar siempre la letra, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, o la escuchemos, o digamos, entendamos mejor la letra de esta canción. Así que no me enrollo más. Vamos a escuchar B8 y la canción Deseando destruir y matar. Yeah!
Bueno, pues ya hemos escuchado esta canción de B8, la canción que es Deseando Destruir y Matar. No sé si están muy a favor o muy en contra de lo que fue la guerra de las Malvinas, pero ahí, si cogéis y analizáis bien la letra, hay una parte de la guerra de las Malvinas que trata de esta historia. Vale, entonces, no sé, esta es la primera canción de B8. Seguro que hay más, me lo dejáis en este apartado de aquí, a ver qué canciones hay más de B8 que se involucren más o vosotros creáis que tienen un sentimiento más de homenaje o más patriota por lo que pasó en Argentina con el tema de las guerras de las Malvinas. Pero bueno, esta ha sido la reacción mía a esta canción de B8, Deseando Destruir y Matar. ¿De acuerdo? Pues vamos con la otra. Bueno, y ahora vamos a escuchar del trabajo de Hermética del 1994, Víctimas del Vaciamiento. Vamos a escuchar Del Colimba, ¿vale? Del Colimba, en Argentina ya sabéis lo que es, pero aquí en España no lo sabemos, o nadie sabe lo que es porque se lo he explicado más de una vez y nadie lo sabe. Colimba es la mili. Y sale de varias palabras: correr, limpiar y barrer. Lo que se suele hacer en la mili, aparte de muchas otras cosas, que bueno, pero esa palabra colimba es hacer la mili en Argentina o en toda Sudamérica. No lo sé si es en toda Sudamérica, pero en Argentina seguro. Entonces, que no me enrollo más, vamos a escuchar Colimba por Ricardo Llorio en lo que fue Hermética, ¿vale? Así que vamos a darle, le meto por aquí y le meto por aquí. Yeah.
Vale, pues ya hemos escuchado esta canción del Colimba, Corre, limpia y barre, cantada por Ricardo Llorio. Es del trabajo de 1994, Víctimas del vaciamiento de Hermética. Así que vamos a por otro grupo. Bueno, y ahora vamos a escuchar del trabajo de 1999, A Fondo Blanco, de Alma Fuerte, ¿vale? El grupo de Ricardo Llorio, y vamos a escuchar El Visitante, ¿vale? Una canción del 1999, y vamos a ver de qué va. Así que le meto por aquí. Thank you.
Perfecta, ¿vale? La canción de Al Más Fuerte, el grupo de Ricardo Llorio, del trabajo A Fondo Blanco de 1999. La canción El Visitante. Así que vamos a por otra canción de todo este repertorio. Vale, pues ahora vamos a escuchar uno de los trabajos de Marón, ¿vale? El de 1996, Justicia o Resistencia. Y vamos a escuchar Nido de Almas, ¿vale? Vamos a escuchar a Marón en este trabajo de 1996. Vamos a ver cómo sonaba, ¿vale? Nido de Almas de Marón. Yeah.
Pues bueno, ya hemos escuchado a Malón en este trabajo de 1996, Nido de Almas, ¿vale? Bueno, de esto ya hablaremos luego, ¿vale? Pero ya lo hemos escuchado, pues ya hemos escuchado a Malón, así que vamos por el próximo. Bueno, y ahora vamos a escuchar un trabajo de Orcas, de su LP Eternos de 1999, y vamos a escuchar el sencillo que se llama Golpe a Golpe. Así que le meto por allí y le meto aquí, ¿vale? Así que vamos a escuchar, a ver de qué va. Pum. Bueno, pues paramos aquí y aquí, y ya hemos escuchado el trabajo de Orcas de 1999, Eternos, del trabajo Eternos, con este sencillo de Golpe a Golpe. Así que vamos por el otro. Bueno, y ahora vamos a escuchar el trabajo de Logos,
Vamos a escuchar el trabajo de 1993, la industria del poder, y vamos a escuchar la canción Como relámpago en la oscuridad. Así que vamos a escuchar esta canción. Así que me meto por aquí. Como relámpago en la oscuridad.
hemos escuchado el trabajo de Lobos de 1993, La industria del poder, y con la canción Como relámpago en la oscuridad. Así que vamos ya por el último. Bueno, pues vamos a escuchar del trabajo de Rata Blanca, el trabajo de 1988, y vamos a escuchar Gente del Sur, ¿vale? Así que le meto aquí y... Thank you.
Bueno, pues esta ya es la última reacción de todas las de todos los grupos que salieron de B8 y hemos acabado con Rata Blanca y su canción Gentes del Sur. Bueno, ¿qué os ha parecido estas reacciones a lo que fueron los homenajes que hicieron todos estos grupos de los grupos que salieron de B8 a los combatientes y veteranos de la guerra de las Malvinas? Yo os digo, seguro que hay mejores canciones o hay canciones que me he perdido en el tema de la letra, me lo dejáis en este apartado de aquí, pero sí que querría recalcar una cosa. En este canal no me he querido meter nunca, porque nunca me he querido meter en temas políticos. Posiblemente más adelante sí que haría reacciones de un metalero a cómo está funcionando el mundo. Y ya os digo, sobre el tema de la política no me he querido meter mucho. Podía meterme muchas reacciones porque tanto en España como en el resto del mundo la política, la verdad es que da pena, verdadera pena. Y da igual que sea un metalero, no tiene nada que ver con la manera de pensar. Pero sí que es verdad que, cambiando un poco el tema, con el tema de la guerra de las Malvinas, no sé, desde aquí, desde España, todo lo vivimos de una manera diferente, está claro, ¿no? Si os acordáis, en ese año, en el 1982, aquí en España se estaba realizando lo que iba a ser el Mundial de Fútbol, el de 1982, el Naranjito, el famoso Naranjito. Pues ese Mundial se iba a jugar aquí en España, ¿vale? Se iba a hacer el Mundial del 82, se hacía aquí en España. Y las noticias nos llegaban, bueno, había una guerra, pero no lo vivimos que de una manera con esa intensidad, ¿no? Sabíamos que había una guerra, pero la información que nos llegaba era de otra manera, ¿no? Acordaos también que un año antes había sido el intento de golpe de Estado, en el 81. Habían sido unas elecciones donde había ganado el Partido Socialista. O sea que aquí en España lo estábamos viviendo todo de otra manera. He tenido que tirar mucho de vídeos para saber y acordarme de todo lo que pasó en las Malvinas. He tirado de muchos documentales, de muchas reacciones, pero sobre todo de uno que es que está en YouTube. Solamente sé que el canal se llama El Día Que. Sé que está hecho en Argentina, por eso me interesaba más ese punto de vista de este youtuber, que no sé cómo se llama, pero el canal se llama El Día Que. Aparte de, también he estado informándome sobre más documentales, sobre, por ejemplo, los suicidios que hubieron tanto por el bando de los soldados argentinos como el bando de los soldados ingleses. El por qué se inició esa guerra, qué movimientos históricos hubieron antes y después. No sé, quería sacar mucha información porque tenéis que saber que desde aquí de España no lo vivimos, está claro, de la misma manera. Aquí nos llegaba otro tipo de información y estábamos más preocupados por el Mundial. Es más, en el Mundial del 1982, Argentina envió su equipo de fútbol. No sé, es una cosa muy rara porque Argentina podría haber dicho: oye, paso del Mundial, hemos tenido una guerra y estamos en duelo, no sé. O hacerlo de esta manera, es decir, vamos al Mundial y nada, aquí no ha pasado nada. No sé, ha sido todo muy raro. Cuanta más información iba cogiendo sobre el tema de las Malvinas. En este 2024, con un nuevo presidente, que bueno, te quedará mejor o peor, pero creo que se ha posicionado de una manera y ha intentado tocar el tema del patriotismo de una manera de una manera muy especial,
eso ya lo valoraréis vosotros, los argentinos. Ya os digo, no me quiero meter mucho en este tema. Solamente quería hacer un poquito de análisis por qué he hecho esto, este vídeo. Y sobre todo a la reacción a todas estas canciones que salieron de B8. Con B8, con la canción Deseando Destruir y Matar. Con Hermética, con la canción del Colimba. Con Alma Fuerte, con la canción El Visitante. Con Malón, con Nido de Almas. Con Orcas, con la canción El Cazador. Con Logos, con la canción Como Relámpago en la Oscuridad. Y por último, con Rata Blanca, con la canción Gentes del Sur. ¿Vale? Con todas estas, con este todo, con todas estas canciones, creo yo que he hecho un repaso a lo que fue las Malvinas y tal como reaccionaron todos estos grupos que salieron de B8, que quieras o no quieras, se empaparon de lo que fue la guerra de las Malvinas. Está claro que al ser argentinos, todo el tema de las Malvinas se ha vivido todos estos años, en estos 42 años que pasó este incidente, esta guerra, y creo que bueno, era interesante saber si lo habían reflejado en alguno de sus trabajos. Yo he encontrado estas canciones, y de todas maneras, si vosotros que conocéis mejor a estos grupos, y sobre todo las letras, si veis que están más relacionados con el tema de las Malvinas, pues me lo podéis dejar en este apartado de aquí. Ya os digo, solamente me he enfocado en estos grupos, porque desde hace unos meses estamos haciendo la reacción a los grupos que salieron de B8. Yo he hecho esta reacción, lo he intentado hacer con el máximo respeto, pero sí que quería saber un poquito más de todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, ya os digo, no me quiero meter mucho en política, por lo menos en este canal. Si lo veis interesante, la reacción de un metalero a todo lo que hay a nivel mundial de noticias, y mira que podíamos hacer muchas reacciones a noticias, que es espectacular. Pero ya os digo, la idea no es esta, por lo menos por ahora, pero sí que quería hacer esta reacción a este 42 aniversario de la Guerra de las Malvinas. Siempre desde el punto de vista de la música, ¿vale? Entonces, llevamos unos meses hablando de todos los grupos que salieron de B8, un grupo de Argentina, y hemos acabado reaccionando a las canciones más emblemáticas que salieron como con, digamos, con canciones donde se hablaba o se intuía que se estaba hablando de la guerra de las Malvinas. Yo pienso que igual había más, que seguro, ¿vale? Pero no podía hacer un vídeo muy largo, ya se está haciendo bastante largo este vídeo, y he hecho reacción a los 7 grupos que salieron con B8, ¿vale? Que hemos estado viendo en estos vídeos. He cogido una canción de cada una, pero si vosotros conocéis canciones que son mejores que las que yo he puesto, me lo dejáis en este apartado aquí, me decís, oye, esta se habla mucho mejor de lo que fue la Guerra de las Malvinas, o se siente o se expone un sentimiento más patriótico, lo que sea, ¿no? Me lo dejáis en este apartado aquí, y bueno, por lo menos para que vaya la gente que reaccione también al vídeo, pues que también pueda buscar esas canciones, ¿vale? Ya os digo, la idea de este vídeo era reaccionar a este 42 aniversario de la Guerra de las Malvinas mediante las canciones de los grupos que salieron de B8. Bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo de las reacciones a los grupos que hicieron canciones sobre la Guerra de las Malvinas en este 42 aniversario? Pues hemos querido hacer como un homenaje, ¿no? a todos los soldados, hijos, amigos, hermanos que mueren en las guerras, ¿no? Pero en este caso en la Guerra de las Malvinas, porque están enfocados a las reacciones que llevo haciendo desde hace unos 2 meses a los grupos que serán de B8.
Ya os digo, he hecho este playlist buscando las mejores canciones según mi punto de vista. Ya digo, para gustos colores, y seguro que me habré que habrán algunas mejores que las que yo he puesto, ¿no? Ya digo, me lo dejáis por este apartado de aquí y así la gente podrá reaccionar a otras canciones que yo no he podido poner, porque si no el vídeo sería muy largo. La ponéis aquí, qué canciones se pueden o están mejor que las que yo he puesto, o el punto de vista está enfocado más a lo que es la guerra de Malvinas, y así podré yo también mirar y a ver y escuchar a ver si me he dejado alguna mejor que las que yo he puesto, ¿vale? Y a partir de aquí, como siempre, dale un like si os ha gustado este vídeo, compartir el vídeo, suscribirse al canal Rock and Metals y seguirnos mediante las direcciones que vamos a poner en esta apartada de aquí, mediante lo que es el Facebook, el Instagram, el YouTube. Darle un like, compartir el vídeo, suscribirse que es gratis, y sobre todo, si queréis saber más de nosotros, seguidnos aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Nos vemos! ¡Yeah! We'll be right back.